Hello? What brings you here? Sure, of course. I know I'll just quickly get changed. Do we meet somewhere or will you just go to my house later? Alright, alright. I'll see you at your center. Thank you. More action, I guess. Just quickly changing to my outfit and craft some books in case someone tries to talk to me.
Почему? I wonder what this is about. Almost put that out on my intention. Somewhere I have to. Alright, I'll follow you. Hola, Vitero. Buenas las tenga Buenas y mejor las noches. pase. Vamos. Hola, 28. 28. ¿Cómo te va? ¿Crees que habría sido conveniente haber ido a ponernos uniforme? Ya estamos aquí. Ya. Hola, ¿cómo has estado? Por favor, sígueme que hay cosas que hablar. Vamos. No me veo. Ándale. Okay.
Creo que sería conveniente que antes de empezar con lo que han estado trabajando ustedes, mencionar cosas que han pasado recientemente y no sé si se han informado al respecto. Parece ser que Alexander acabó con Alexis. Alexander se está comportando de una manera muy errática, mucho más agresivo de lo usual. Y nos llevó a donde descuartizó y le hizo una cantidad sin fin de cosas a Alexis. Así que no sé si están informados de esto que acaba de ocurrir en estos días. No sé sobre eso, la única información que me hicieron llegar se relaciona con 7020. Él fue una persona bastante perfeccionista y ahora está rompiendo las reglas que él mismo impuso. Es un comportamiento extraño. No me sorprende de alguna manera que tenga un comportamiento extraño, pero al mismo tiempo sí tienes razón. Siendo que siempre ha buscado, de lo que nosotros sabemos obviamente, que siempre ha buscado lograr la perfección y que les agrada a mucha gente y muchas cosas como nosotros, por no ser perfectos. Sí es raro entonces de que se esté comportando de una manera tan errática, considerando su personalidad. Sí. ¿Habrá ocurrido algo recientemente que pudiera haber activado ese comportamiento? Alguien exige atención acá de mi lado, sorry. Ya escuché. Hemos sabido también que ha habido apariciones de los códigos y recientemente también los pecados aparecieron y le quitaron la vida a dos huevos. Ahora son dos códigos, antes eran uno. También eso. Los huevos perdieron la memoria a causa del ataque. El único recuerdo que parecen tener es el hecho de que ellos dos son hermanos, pero no recuerda ni su propio nombre ni nada. Bueno saber eso. Bueno, de los huevitos da la casualidad que solamente recuerdan a 7020 y Alexander. Más sí, no nos recuerdan también a nosotros. Thank you.
O sea, sí, la Federación fue quien nos entregó a los huevitos para cuidarlos, pero... No lo sé. No me agrada ese concepto de que sean propiedad de la Federación. Lo que no nos cuadra es que... Si... Al parecer perdieron la memoria por el ataque de los pecados, ¿por qué recuerdan nada más la Federación y no nosotros? Si no creo que los pecados sepan algo de la Federación o algo. Tal vez será que les borraron completamente la memoria al punto de que fueron creados, y como fueron creados por la Federación, por eso sí los recuerdan a ellos. Podría ser. Se lo comenté anteriormente a otra persona de confianza que visitó las instalaciones tiempo atrás. Los pecados son la Federación. ¿Qué? ¿Qué? A este ¿cómo? Punto, una. ¿Por qué no si nos sorprende? Y eso es interesante, ¿por qué Marshall recuerda a Vale? ¿Pero Vale huevito o Vale persona? Creo que Vale huevito es de los primeros huevos que conocimos en Isla Encriptada. Probablemente fueron creados primero que el resto de los huevos. Tiene sentido todavía. Pero al mismo tiempo, el hecho de que los pecados sean parte de la Federación o controlados por la Federación no alegra para nada. No. Son entidades corrompidas que se convirtieron en lo que son ahora. Antes de mi descenso de la Federación, llegamos a la isla con la intención de que 7020 tomara el control de la isla como lo hace con todo lo que encuentra. Lo que llegó después de nosotros fueron estos pecados, que tenían la intención de acabar con 7020, pero como no lo lograrían... Cuando no tienen el mismo poder, ¿cómo lo lograrían si no tienen el mismo poder? Es por esto que a 7020 no le preocupó y nunca fue una prioridad en sus asuntos. Pues de hecho vimos el día que apareció la Federación en este lugar que acabaron con uno de los pecados. Yo no oí eso, pero eso sí fue quien me lo dijo. No, de hecho, fue casi tan fácil que acabaron con ese pecado como cuando nos atacan a nosotros. Así que, preocupante, sí. Si de por sí no les podemos hacer nada a los pecados. Al código sí le costó trabajo matar al pecado. ¿Un código atacó a un pecado? ¿No te lo dije? Tal vez sí, no lo recuerdo o no me lo dijiste. No estoy segura, siendo bueno, totalmente honesta. Uno de los códigos mató a Envy.
Sí, eso definitivamente no me lo dijiste. No. Sabía que se me olvidaba algo. Sí, casi nada importante. Perdón. No, no nos han atacado a nosotros. Simplemente parece ser que cuando aparece un pecado, aparecen ellos, los códigos para espantarlo. Y el día que pasó lo de Aurora y Marshall, que se nos apareció Envy otra vez, apareció un código y empezaron a pelear. Y el código terminó ganando. Después de eso fue cuando apareció el segundo código. Hasta ahora solo habíamos visto a uno. Yo he visto a más de uno anteriormente. En la otra sí, isla. Sí, yo sé. Ow. Misclick. Los códigos están bajo el control de 0207. Aunque ellos son conscientes y su comunicación es distinta a la de nosotros, me pregunto si están bajo órdenes de él o están actuando por su propia cuenta. Si es así, podemos decir que él aún sigue con vida. ¿Se supone que también estaba muerto o...? Lo interesante es de que han intentado hacer contacto con algunas personas. Me pregunto si habrán podido tener más comunicación o habrán dicho algo diferente a otras personas. Espera, creo que... creo tener un libro. Aquí estoy. Ay. Ay. No me arrepiento. Esperen. ¿Y vienen por aquí seguido? Espera, es que... tengo un libro... que soy yo uno de los códigos. Bueno, creo que lo que dijo 28 va a ser posible. El libro que soltó el código que vimos cuando pasó lo de Aurora y Marshall dice: "You will meet our savior. He's still alive and soon you will be able to see him." Este libro lo soltó un código.
Que déjame leer el que me acaba de dar ahorita 28. Con la muerte de Alexis se descarta nuestro plan de pedirle ayuda para atrapar a 01. ¿Tienen alguna otra idea de qué pueda funcionar con él? Es una persona muy reservada y evidentemente muy agresiva, pero debe de importarle algo. Y de las cosas que me han contado sobre la Federación actualmente es que hay una desorganización que no había antes. Huh. ¿Tú qué opinas, Nox? Yo no tengo idea de qué. Bueno, es que sí recuerdo lo que me había dicho Alexis la última vez que hablé con él sobre Alexander y 01, pero va a ser más complicado ahora que no está Alexis. Y de ahí en más, no tengo idea si hay alguien más que esté apegado a Alexander que esté dispuesto a ayudarnos ni nada. Era el simple hecho de que sí es cierto que al parecer 01 siempre está con Alexander. Lo mismo dijo recientemente, que tuve una pelea fuerte con Alexis, con Alexander, que fue cuando descubrimos ese hecho de que mató a Alexis. Alexander tiene un apego muy grande a 01, pero también a dos huevos que por lo visto son muy recientes, no los había conocido antes, que son 0 y Haku. Alexander mismo lo dijo así de directo, que eran los únicos que le importaban actualmente. No creo que nos vayan a ayudar unos huevos. No. Pero podría ser una trampa de varios niveles, atrapando o amenazando a alguno de los huevos, y luego Alexander buscando recuperarlos, y luego atrapar a Alexander para después atraer a 01. Suena un plan complicado. Lo sé, es una situación complicada y tampoco tengo la más remota idea de cómo podríamos lograr esto, pero esto es con relación a lo último que hablamos. Si él siempre está con Alexander, no es evidente que la forma más fácil de atraparlo es cuando baje su guardia y estén los dos directamente conversando. La cura que tengo ha sido efectiva, tanto que ahora pueden llevar un antídoto temporal en sus propias manos. Ok. Entonces sí deberíamos tal vez utilizar a los huevos para que sean, pues ahora sí que la manera de atraerlos. Porque yo asumiría de que si a Alexander le importan mucho los huevos y a 01 le importa mucho a Alexander, haría algo para tratar de rescatarlos. Creo. Igual con lo erráticos que son, ya no se sabe, pero es lo único que tengo en mente. Y ¿cómo los atraparíamos o qué les tendríamos que hacer? Tampoco no es algo que me emocione la idea de amenazar a una, pongámoslo entre comillas, criatura inocente, porque no sé nada de estos huevos. Por dos. Así que no sé si realmente sean otras víctimas en esta situación, pero creo que podríamos mínimamente tratar de atraparlos y pedir un rescate, pero no dañarlos. No me emociona la idea de dañarlos. Le tendremos que hacer una trampa para poder. Podría. Sí.
Aunque una parte de mí muy, muy, muy profunda dice que hacerles daño a los que les importa a Alexander sería una buena manera de pagarle lo que ha hecho, pero nos estaríamos rebajando al nivel de ellos. Sí. Y la idea no es reemplazar a unos tiranos con otros tiranos. Lo único que queremos es poder estar en paz. Pero estaremos dispuestos, ¿no? A pagar ese precio tan alto por la paz. Sinceramente, eso sí, no nos queda de otra. No, yo sé. O sea, que no te gusta la idea, Susi, pero ya no tenemos más. Estoy tratando de pensar en qué podemos hacer de manera que no... no sea necesario dañar a los huevos, pero que podamos atraparlos a ellos y también a Alexander y o a 01. Podríamos hacer una cage trap. Podríamos. El problema sería dónde ponerla. No concuerdo del todo con tu mentalidad, Susi. Entiendo que no quieres hacer los actos que hemos cometido, que tu moral y tus valores se interponen, pero esto es más grande que todos nosotros. Yo lo único que quiero es que 7020 termine con su reinado de terror y que deje a las personas de esta isla en paz. No es la primera ni última vez que hace algo así. Si tenemos que usar cualquier recurso en nuestras manos, tenemos que usarlo. Tienes que estar de acuerdo conmigo, pero si esos dos son sus únicas debilidades, tendremos que tomarlo. Esto simplemente está agregando al ciclo de odio y de muerte y de destrucción. Pero tenemos que detener el ciclo. También, Susi, si no... ¿Qué tal si simplemente cuando Alexander esté con estos huevitos, podríamos incluso no llevárnoslo, pero amenazar a Alexander? ¿Sabes cómo? O sea, tomarles fotos a los huevitos y... básicamente amenazarlo. Ok, podría ser. Así no involucramos realmente a los huevitos en esto. Pero ese plan se puede caer muy rápido si va y busca dónde estén y confirma que estén a salvo en realidad. Y si fallamos tan feo en ese plan, se va a dar cuenta que alguien está tramando algo y va a estar en extremo alerta y después será... inclusivemente más complicado de lograr hacer este plan que funcione. Tenemos que hacer algo que podamos tener un margen de fallo tan mínimo que valga la pena el riesgo. Porque si fallamos en esto y se dan cuenta o entienden quién fue o cuáles fueron las razones, no solamente no vamos a poder confirmar que el antídoto funciona ni vamos a poder detener a 01,
sino que probablemente van a empezar una masacre con toda la gente. El riesgo de fallar es demasiado alto. Tenemos que asegurarnos que sea algo bien hecho. Es que incluso no creo que sea necesario capturar a los huevitos. Simplemente alejarlos de Alexander, distraerlos con algo. Y supongo yo que eso debería funcionar, pero la verdad sí es algo peligroso. Sí. Ok, entonces. Oh, libro. Ahí. El margen de error es bastante grande, aún sin un plan en concreto. Pero puedo mostrarles que la cura ha sido efectiva. En unas dosis ha funcionado conmigo y estoy en el proceso de volver a ser humana como lo fui antes. Aunque esto puede ser contraproducente, ya que 70-20 podría deshacerse de mí más fácilmente. Lo que yo quiero es hacer el mismo efecto con 0-1 y que 18 también pueda curarse. Ok. Entonces, tenemos que simplemente... Creo que de hecho no sería demasiado complicado. Literal, tenemos que... ¿curarme? Qué interesante, no lo había visto desde un punto de vista de que... lo que tienen es algo que se tenga que curar. ¿Un virus? No lo sé. ¿De qué poder hablas? ¿Crees que eso es poder? Uy. Uy, uy. ¡Ay, ay! ¿Por qué me pegas? Estabas zoned out. Necesitaba traerte de vuelta a este reino. Perdón, perdón. Disocié. Uy. ¿Realmente quieres ser inmortal, 18? No creo que haya un destino más cruel y horrible que la inmortalidad. No
Not again. Puedo entender, pero al mismo tiempo es preocupante porque el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Has considerado, 18, que probablemente esa inmortalidad que disfruta 70-20 con el paso del tiempo causó que se haya vuelto como es? ¿Has considerado que esa podría ser la razón de su sed de poder y su manera tan, tan cruel de ser? ¿Has considerado que te podrías convertir en lo que juraste destruir? Quiero decirlo de esta manera, pero solamente los dioses tienen ese derecho de la inmortalidad. Y nadie aquí tenemos ese derecho. No sé si sus pensamientos son reales o está en la influencia total de 70-20 de la Federación. Me preocupa que yo no esté pensando claramente. Es lo mismo con los demás trabajadores. Mientras más tiempo pasas ahí, más te conviertes en lo que son. Se lo dije ya antes a otra persona. Parece que no le preocupó. Entiendo. Entonces, ¿tú aseguras que antes de la Federación tú ya eras inmortal? Thank you.
Si fueras inmortal desde un inicio, no podrías perder la inmortalidad. Eso es un hecho. El hecho de que lo que están trabajando aquí sí te afecta, significa de que originalmente tú eras un ser mortal. Un punto final. Ay, no. No, Pelín. Bueno, entonces, de todas formas, independiente de todo esto, 18, si no logramos primero cumplir la primera parte del plan, ni siquiera va a ser algo que se pueda hacer. Algo relacionado a ti ni a ningún otro empleado de la federación, ¿verdad? Entonces, creo que lo importante sería primero concentrarnos en una parte del plan antes de poder empezar a preocuparnos por lo demás. Entiendo tu punto. No es bueno perder algo que has tenido mucho tiempo. Pero ¿realmente quieres acercarte suficiente al sol para sentir el fuego y caer después de perder ese poder? ¿Por intentar acercarte a algo que nunca fuiste? Igual podemos tomar ese tema después. Solamente espero que entiendas lo que... la razón por la cual pensamos y opinamos de esta manera en esto. Pero entonces, volviendo a lo inicial, nuestra misión es atraer y atrapar a los huevos con nombre Zero y Haku, cualquiera de los dos, o a los dos podría ser más eficiente, para atraer a Alexander y poderlo atrapar, y con esto hacer que 01 también se acerque. El mejor escenario posible sería que 01 fuera el primero en responder para tratar de rescatar a los huevos, pero es poco probable. Muy seguramente hasta que no vea a Alexander en peligro, porque desconocemos el nivel de relación que tienen estos huevos con 01, pero sí sabemos el tipo de relación que tienen 01 y Alexander. Entonces, eso sí tenemos más seguridad. Entonces, tenemos que estar atentos. El detalle es cómo los atrapamos y a dónde los llevamos. Cómo vamos a poder atraer a Alexander o a 01. Esa es otra buena pregunta. Lo que está pasando actualmente con Alexander, que está comportándose muy errático, está comiendo corazones y otras partes, y aparte es bastante más fuerte de lo que era. No sé si es simplemente su arma o si es que él es más fuerte. Atrapando a Alexander, ¿qué haremos con él? Porque nuestro objetivo final es 01. En realidad nuestro objetivo final es 70-20, pero respecto a este plan, la primera parte es primero 01. De ahí, ¿qué va a seguir y qué vamos a hacer con los huevos y con Alexander? ¿Hay algo que podríamos hacer para
No sé si la palabra correcta sería regresarlos a la normalidad o mínimo hacer que no puedan ser un peligro para otros. Creo que para traer a 01 sí vamos a tener que hacerle daño al Alexander. Sí, pero ¿vamos a hacerlo eso en otra parte o aquí? ¿Vamos a arriesgarnos a traer a Alexander a este lugar también? No creo. Ok, vamos a ver qué opina 28 primero. Alexander no es problema, quítale su soporte y caerá. Lo mismo pasará con 7020. Su soporte actual es la Federación, su perro fiel 01 y su hija. Son los tres pilares que creo que son importantes para él. O siempre lo ha demostrado así. Sí, estoy de acuerdo. Yo incluso pienso que con el simple hecho de que capturemos a Alexander 01 va a venir. Sí, eso es definitivo. Pero primero tenemos que atrapar a Alexander amenazando o atrapando a los dos huevos. Holy shit. Ay, hay algo afuera. Un Hullbreaker. Alexander no tiene nada en especial a comparación de los demás. Si ahora ha estado actuando erráticamente, me imagino que es por la muerte de su gemelo, que con la anterioridad no se ve que existía. Cuando lo capturen, 01 no tendrá opción más que ir a salvarlo. Cuando está en un punto blanco donde nadie más alrededor puede usar esto, ¿ok? ¿Quieres que te lance esto? Oh. Ah, okay. Okay. ¿Todo bien, 18? Entendido. Ok. Ahora la pregunta es, una vez que hayamos hecho el plan, como lo vayamos a hacer, ¿lanzamos esto a 01 y procedemos a acabar con 01 o a atraparlo?
mean, it could hold a lot of valuable less, not information. But after that, he could just... 20 minutos, me gustaría que acabaran con él, pero él tiene mucha más información que yo. Ok. Ok. Sí, ok. Entonces procederemos de esa manera. Usaremos la poción para debilitarlo, para poder atraparlo. Character, it's like. Tiene un efecto secundario que causa náuseas, así que sería muy... Ok. Muy bien. 28, ¿podemos hablar en privado por un momento, por favor? Solo contigo. Tú y yo nada más. Te voy a ser bien honesta. Me preocupa mucho 18 en estos momentos. Siento que incluso es capaz de traicionarnos debido a que se siente la amenaza de perder su inmortalidad. En canon nadie más alcanzó a escuchar eso. Ya no se podía escuchar nada. Pensando, no creo que nos traicione, pero me preocupa que esté bajo la influencia de la completa de 70-20 y la Federación. Lo que la Federación hace es como un culto que te lava el cerebro. No me sorprendería si está bajo esa creencia que le debe algo a él por el simple hecho de regresarle algo que no que tenía antes, como un agradecimiento. Sino a él, tal vez a la Federación en general. Sí.
Porque el oprimido siempre va a buscar experimentar y sentir qué es ser el opresor. Entonces, si 18 tiene esa mentalidad y quiere mantener su poder para sentir qué se siente estar a cargo, qué se siente ser como 70-20, podría ver lo que estamos haciendo como una amenaza para sus planes. Pero probablemente no hará nada hasta el hecho de que lleguemos a esa parte del plan. ¿Qué if I use this? Que es donde tenemos que tener mucho más cuidado con 18. ¿Qué if I just use this? Inclusive creo que deberías tener lista una manera de aplicar la cura contra 18 en el peor de los escenarios y que busque traicionarnos. Que nos demos cuenta de que esa es su intención. Yo lo que quiero es que 18 pueda ser libre, es mi amiga. Me preocupa lo que hace y lo que llegue a hacer. Se lo dije antes a la persona que parecía ser muy cercana a ella, 21, que si es necesario yo moriría si puedo salvarla a ella y a los demás. Si llega a pasar algo con 18 el día de la captura de 01, pueden tener esto de reserva. Solamente tengan mucho cuidado. Ok. No me emociona tampoco eso a mí, ¿verdad? Es algo que de verdad espero no tener que llegar a esa situación, porque sería muy triste. Y es malo de que no vea esto como algo positivo, este cambio. Puede que pierda su inmortalidad y después de eso, con el paso del tiempo, lo comprenda y se sienta mejor al respecto. O que busque una manera de recuperar esa inmortalidad y después busque venganza por haberle quitado lo que deseaba tener. Tendremos que tener mucho cuidado con esto, 28. No me agrada en nada pensar de esta manera de alguien que está trabajando con nosotros para liberarnos de la Federación, pero como tú dijiste, no me gusta la idea de pensar de esto, pero si es algo que tenemos que considerar para poder acabar con la Federación y con 70-20, vamos a tener que hacerlo. Lo sé. Con total respeto puedo decirte que creo y confío en la mitad de lo que dices, y aún así estoy muy atenta a cualquier situación porque el riesgo a perder es demasiado grande. Sin embargo, ya puedo notar un cambio físico en ti, ya estás recuperando un poco de tu rostro por el proceso que estás haciendo. Entonces creo también de que eso es un signo de que estás recuperando tu humanidad y con un poco de suerte tu sentido común y menos los planes malvados de la Federación. He sido muy precavida con ustedes por lo mismo, porque aunque son para mí una herramienta que podemos usar para poder acabar con la Federación y estar en paz, pues tampoco es la idea o intención desconfiar permanentemente de ustedes. Sería lo mejor poder llegar a ese punto, pero hay que tener demasiado cuidado en todas partes, con todos.
again. También quería pedirte algo. Como lo dije antes, ahora es más sencillo que 70-20 se deshaga de mí. No le interesa recuperarme porque ya no le soy útil como trabajador, aliado o como esclavo. Cualquier amenaza la elimina. Si llegara a pasarme algo, la única persona que sabe de mi experimento a detalle es la antigua dueña de esta isla. Compartimos ideales muy parecidos y ella sabe mucho más que nadie todo lo que sucede, aunque por obvias razones 70-20 también la estará buscando. Si algo me llegara a pasar, por favor, destruyan este lugar y todo lo que hay aquí. Ok. Entendido. Esperemos no llegar a eso. Sí, vamos. Listo, disculpen la demora. No me pasó nada. 28 quiere que vengan para que veamos el laboratorio. Hace unos días trajeron a una persona grave de salud de aquí. ¿Quién? Gracias a la radiación de su cuerpo pude mejorar la cura. Huh. Espera, Lore. Huh, interesante. La vi muy herida hace unos días, pero no sabía qué le había pasado. Sí, yo también lo había notado, pero no había hecho un comentario al respecto. No sabía qué pudiera estar causándolo o si era algo. Ok. Pues, aparte de ayudar con la estrategia, también sí le ayudó a su salud a Lore, el hecho, lo que le hicieron. Sí mejoró. Okay, eso es bueno. Me dijo que se sentía mucho mejor, pero le dije que sería un proceso delicado, ya que tenía muchas quemaduras. Sobre todo porque las quemaduras de radiación son muy complicadas de curar, porque el mismo cuerpo ha perdido, pierde la capacidad de regenerarse. Esperamos que no contraiga una infección en sus heridas. Si se mantiene exponiendo, va a impedir que su cuerpo logre recuperarse y simplemente va a volver a irradiarse y va a empeorar. Creo, yo tengo una idea de qué es lo que está haciendo por razones obvias y a petición de Lore, pues no les voy a decir a ustedes qué es lo que está planeando, pero sí tengo una idea de por qué es lo que está haciendo y qué es Maybe lo que my está pasando. medication should get better and the cat as well, but who knows? I haven't talked with Lorena yet. Exacto. Classified.
broma. Mi intención es traer a ser uno aquí. Es traer a cero uno y quitarse completamente su inmortalidad. Si quieren vetarlo, es a su disposición. ¿Vas a activarlo? No, ok. Creo que de mínimo lo que tendríamos que hacer en el peor de los casos es buscar una manera de contenerlo, tal vez en una prisión o de una manera que no pueda escapar. Uh-huh. Si logra recuperar su humanidad y dejar sus métodos violentos, efectivamente la información que tiene podría ser muy valiosa, pero... Si los efectos de haber estado bajo el control de la Federación vemos que no hay mejora y que no es algo que podamos revertir, y su nivel de agresividad o lo que intente hacer, sí debemos considerar la opción, aunque como último recurso absolutamente, en acabar con 01. Pero eso sería algo ya en definitiva algo que no es una primera opción, no es lo que queremos hacer y sería ya el último recurso posible. Entonces vamos a hacer lo que 7020 querría. Eso sí es un hecho, eso es algo muy probable. Entonces también dependiendo de cómo transcurra o qué información podamos obtener de 01 y qué tan rápido podríamos evitar tener que acabar con 01 si logramos acabar a tiempo con 7020. Pero si llega a ser un riesgo de que... Bueno, aquí una pregunta. Si le quitamos su inmortalidad a 01, ¿existe manera de que 7020 pueda regresarle esa inmortalidad después? ¿O ya quedaría como un ser mortal? Porque si ya no puede recuperar su inmortalidad, no sería necesario realmente acabar con él, creo yo. Sí, estoy de acuerdo también. Si es un riesgo que pueda 7020 rescatar a 01 y volverlo a ser inmortal, sí tendríamos que considerar acabar con él después de hacer hasta lo imposible para que no tengamos que llegar a ese recurso. Primero que nada, obtener la información que podamos de su parte, buscar tal vez que obtener su cooperación y evitar... Pues quitar una vida.
Ok. Eso es un problema. ¿Cómo llegó aquí? Nadie puede entrar a otra oficina sin la Waystone. Exacto. No. My house. La cuestión que usamos nosotros para llegar aquí se encuentra en mi oficina, un área con bloques reforzados a las cuales mínima cantidad de gente tienen acceso y regularmente estoy cambiando la Waystone para que no puedan entrar ahí todo el tiempo a menos que yo así lo decida. Y definitivamente Kim no es una de las personas que yo te llevaría a mi oficina. Menos yo. Creo que sí. Y bueno, ¿no? I don't think I was in a photo, but... Okay. Iré a ver si está ahí. Ay, no puede ser. Kohaku no está en la oficina. Hay muchos letreros. Parece que le dio un ataque de ansiedad por estar bajo tierra y se fue de ahí. No, no. Eso no explica por qué Kim pudo tomar la Sharestone. Se supone Exacto. que nadie puede entrar. ¿Qué debemos ya, hacer ahora? Ya no creo que sea seguro que 28 esté aquí. Definitivamente no parece ser el caso porque nada más está disponible la que estaba en mi oficina. No parece ser que 18 haya dejado otra... Otra Sherston en otra parte. Si no, aparecería como en la lista y podríamos ir ahí. Sí. Susi, ¿no crees que nos haya estado siguiendo todo el tiempo? Sí. Lo veo muy difícil. Recuerda que entramos a tu oficina con el bote porque Kohaku no tenía la Waystone. Y había un espacio más. No creo que haya sido así. Tendría que haber estado invisible y habernos estado siguiendo mucho tiempo. Y no creo que no nos hubiéramos podido dar cuenta.
Entonces no llegó recientemente. O sea, acaba de llegar recientemente, mejor dicho. No llegó al mismo tiempo que llegamos todos. El problema es dónde la vamos a encontrar. Tengo la más remota idea de dónde la podemos encontrar. Puede ser. No sé dónde vive Kim. Tengo un Waystone para una casa. Pero no sé si sea la correcta. Bitio no sabe. Ok. Denme un segundo, enseguida regreso. It's gonna be a massacre. Sangre. Sí, creo que Susy me mencionó que ha estado comiendo cosas muy raras. Volví. Vamos entonces. Eso creo. Sí. I can. Estoy lista, vamos.
Mentira, no es. Okay. ¿Otra? Nada. Vamos a la otra. Can't run. Hey, no way. What the fuck? What's that? ¿Eso fue un cohete? Sí, escuché un cohete. Tiene a Mordor aquí, no mames. Sí, qué pedo. ¿18? Se adelantó. Tal vez. Okay, aquí se ve mucho más preocupante esto. Sí. ¿Dónde está Satan? Atento. I should not be here. I should not. Which one is it? 18? 19 is up there. No se ve. Mira lo que hay en el refrigerador. Tienen una cámara acá arriba. Sí, hay varias cámaras en el lugar, ni modo. Parece que tampoco está. No. ¿Qué fue eso? Es 18. Okay. ¿A qué te refieres con otra vez? Thank you.
Tal vez deberíamos ir a revisar eso. Voy hacia donde está 18. 20, sí. Estaba aquí. Maldita sea. Tal vez haya un elevador por aquí. Lo veo poco probable. Algo debe de haber. Hay un rastro de sangre. I need a string in the spider eyes. Oh, I lost some. Still here. Still not moving, as always. Yep. Yeah, you are. I say that every time I lose them. I'm gonna go back. ¿Qué pasó? Ay. Alexander is here. Okay. Puede ser que no, pero ay. No podemos arriesgarnos. No, but take a minute. Mínimamente tenemos que encontrar a Kim y hablar. Porque puede que no le diga 01, pero que sí le diga a alguien más. Y ese alguien más sí le diga 01. Ahí es donde está el riesgo.
este zorro se ve tan raro? Y también, ¿qué fue lo que pasó aquí que este bosque quedó todo en este estado? ¿Demian? ¿Qué? Susi. Voy. Kim, ¿qué está pasando aquí? Pues, ahí andamos. Ah, mira. Se nota. Uh-huh. ¿Qué tienes en la cabeza? Nada. ¿Por qué tienes cuernos, Kim? ¿Qué está pasando? Pasan varias cosas, Susi. Pero lamentablemente algunos no lo pueden notar a veces. Ya veo de dónde sacaste tu curiosa dieta. Ligeramente culpable, pero no lo culpo. Es nutritiva, la verdad. No creo. Terrible. Extraño el lugar en el que estaban ustedes, ¿eh? Pero puedes quedarte tranquila, no me interesa nada lo que están planeando ustedes, la verdad. No tendría por qué comentarlo ni nada. Solo como decía antes, yo estaba solamente ahí de paso, no por otros motivos. No sé qué tanto podemos confiar en tu palabra, Kim. Pero... ¿No es bueno saber eso? Sin embargo, aquí Demian... No sé cuáles son sus intenciones. Más bien estaba de paso, creo que puedo decir. Pero maldito sea. ¿Dónde se fueron? Voy a ver si logro encontrar algo. Es un fascinador. Es muy frustrante esto. No creo en su palabra, la verdad. Si solamente estaba de paso, ¿para qué tomó fotografías? Exacto. Pero no sé si notaste que Kim ahora tiene cuernos. Sí, sí lo noté. Espero no se los hayan puesto. Pero no se... Oh. Shit. Ok. Eso no es bueno. ¿Está buscando reunirse contigo o algo?
21, ¿estás bien? No, I'm not. Es un problema. Sí. Una de dos, o aprovechamos esta situación para atraer su atención y atacarlo con la cura, o nos retiramos para que no se note que estamos teniendo contacto. No lo hagan, ok. Si Demian y Kim ven esto, puede traer más problemas. Es muy temprano. Ok. Estoy bien. De acuerdo. ¿Volvemos con 28 o nos separamos aquí? ¿21, estás bien? ¿Qué pasó? Estoy tirando pociones de vida, no lo estoy tirando otra cosa. Ok. Tendremos que ir a otra oficina y tendrás que quitar la Waystone otra vez. Sí, ok. Entonces vamos a retirarnos y a tener contacto por ahora. Igual, cualquier cosa, por favor, avísenos. Y tengan cuidado. Ya vieron lo fuerte que es Demian también. Cosa que de hecho me sorprende que te haya logrado atacar. Mi entender es que solamente 28 estaba recibiendo el tratamiento. Eso es algo que me preocupa. Entiendo, ok. Bueno, entonces tenemos que separarnos por el momento, evitar cualquier situación, manténganse en contacto y también cualquier cosa que sepamos les haremos saber. Y cuida de 21, por favor, me preocupa el estado en el que se encuentra. ¿A tu oficina? Sí.
Ajitos. Ajitos, ajitos, ajitos. This is the only feeling I ever feel. I hate it. Thank you.
Thank you.
I don't know what to do. I guess I'll start counting my days. I think that may be for the best.